Este lunes 13 de junio de 7 de la mañana a 5 de la tarde se estará llevando a cabo la recolección de medicamentos en la ventanilla de farmacia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, donde se retiran. La farmacéutica Gloriana Zúñiga hizo un llamado a la población para que los lleve. La población va a citas y el médico le receta pastillas. En algunos casos no se termina en el tratamiento, dejan prácticamente todo cuando ya se sienten mejor. Esas pastillas, jarabes o inyecciones que no utilizaron los devuelven al centro médico. Estos medicamentos que ya no se pueden utilizar, por los cuales los guardan en cajas y que posteriormente son entregados para su eliminación. Para que los pacientes vengan y traigan todos los medicamentos que ya no utilizan, ¿verdad?, que están vencidos o que están deteriorados. Entonces este lunes vamos a estar recogiendo. Sin embargo, siempre estamos recibiendo, ¿verdad?, durante todo el año. La campaña tiene por objetivo evitar el acumulamiento de medicamentos por el eventual riesgo de intoxicaciones y la contaminación del ambiente cuando se desechan inadecuadamente. Llega la ventanilla donde retira medicamentos y trae todo lo que tenga en su casa, ¿verdad? Lo trae en las bolsitas y nosotros lo recogemos. Algo muy importante, tal vez de decirle a los pacientes, es que esta campaña busca no solo que es recolección de medicamentos vencidos, sino también uso racional de los medicamentos. Entonces, si saben que hay medicamentos que no se toman en su casa, ¿verdad?, por X o Y razón o porque los suspendieron, entonces que por favor no los retiren. Cuando están en la ventanilla, le comunican al técnico que tienen mucho de ese medicamento en la casa y ahí mismo se lo sacamos de la bolsita. Esto porque si lo sacan y se lo llevan para la casa, nosotros tenemos que descartarlo. No podemos volver a ingresarlo ni dárselo a otro paciente porque no podemos garantizar la condición en la que fue almacenado. De igual forma, la campaña tiene un complemento educativo, pues busca que los pacientes comprendan la importancia de no acumular medicamentos y de utilizarlos de una manera correcta y racionalmente. Todo medicamento que sale de la farmacia y se fue a la casa, ya no lo podemos utilizar más. La idea es crear un poco de conciencia también, ¿verdad?, que el paciente no retire lo que no va a tomar. Y ya lo que tiene en la casa, que definitivamente no se tomó, o se venció, o inclusive se puso malo, ¿verdad?, se dañó, como los frascos, los jarabes, que se pueden contaminar, entonces lo traigan para darle un descarte adecuado, ¿verdad? En cuanto a las medicinas que no se retiran de la farmacia, eso sí los pueden reutilizar porque no salen del centro médico. Sí, súper importante no compartir los medicamentos, mucho menos si no sabemos si están vencidos o si están dañados. Si se almacenan mal en nuestras casas, por ejemplo en los baños, en la cocina, cerca de una ventana donde les pegue el sol, todo eso los va dañando, entonces es importantísimo no compartir medicamentos con nadie y si tienen alguna duda del estado, mejor lo traen y lo devuelven acá. Nosotros vamos a darle lo que es segregación y almacenamiento y posteriormente va a llegar al almacén central a llevarse todo el medicamento para hacer el descarte. 4 de cada 10 pacientes con enfermedades crónicas no completan el tratamiento y lo acumulan, lo que tiene consecuencias que impiden el buen control de su padecimiento y genera complicaciones y descompensaciones que desembocan en emergencias médicas.